dulce melodía sana. Tu nombre penetró en mis sentidos y se metió tan adentro, que por eso salir no ha podido. Me coloqué como si fuera acto de magia en un espacio colorido e imaginario, situado entre el deseo de mis ansias y el rojo humedecido de tus tibios labios. Esa noche descubrí mil emociones bajo tu hechizo y tus gemidos excitantes, que deslumbrado por aquellas sensaciones de tanto amar. Te veo en cada frase. Vamos a hacer en lo adelante una antología de caricias, de lo mejor de la primera noche, cuando allí me diste la primicia. Vamos a hacer en lo adelante una antología de caricias, de perdición de los mejores actos, del amor que endulza nuestras vidas. Aún yo guardo en mi pudor el dolor. Bueno, me imagino que ahora que bueno, que ya las cosas se arreglaron. No. Todo sigue exactamente igual. Sí, Estrellita, pero entre Miguel Ángel y tú, mira, las cosas ahora... Entre Miguel Ángel y yo, nada, Miguel. Lo de Horacio González lo resolverá la policía. Todo sigue igual. Pero no seas necia, chica. Miguel Ángel y tú se aman y se adoren. Además, chica, él no es hijo de Horacio González. Eso a mí no me consta. Eso no me consta. Así que, por ende, en realidad ya no hay Miguel Ángel y yo, ni yo y Miguel Ángel. ¿Entiendes? Yo me casé con José Gregorio de Yanira. Y bueno, Miguel Ángel dejó de existir para mí. Igual que tú. Las cosas siguen exactamente iguales, ¿entiendes? No ha cambiado absolutamente nada, yo regresé. Y bueno, sí, te agradezco mucho que te hayas ocupado de mis hijos, ¿entiendes? Si quieres te puedo hacer, bueno, una buena remuneración, un cheque, tú me dices la cantidad y yo te la doy. Pero las cosas siguen iguales. Exactamente iguales como la última vez que tú y yo conversamos. Así que, mira, si quieres te puedes ir. Puedes hacer valer tu derecho de hacer feliz a Miguel Ángel. ¿Vas a Horacio? ¿Estás en tu casa? ¿No viene Estrella? No, Estrella no viene. ¿Y en qué lugar estamos? ¿Se puede saber? Claro que se puede saber. Estamos en una casa abandonada, como ves, a 2 horas de Caracas. Pero aquí nadie nos va a encontrar, Horacio. Nadie. Sí, pero no se podría saber de quién es esta, vamos a decir, vivienda. Esta vivienda era de mis abuelos y de mi prima Raquel Morris, que murió hace muchos años. Pero Estrella... Estrella aún vive y no me gustaría traerla para acá. Por supuesto que no. A Estrella no la vamos a traer para acá, Horacio. ¿Y tú pretendes que yo pase el resto de mi vida escondido en este agujero miserable? Horacio, no es necesario que tú pases el resto de tu vida. Solamente pienso que estés aquí 2 días. Yo necesito tiempo para preparar lo de tu regreso al país, ¿entiendes? Sí. No podemos olvidar que todos creen en Nueva York. Exactamente. Y además, ¿quién podría dudar de que tú no estabas en Venezuela? Estrella es la única persona que no diría nada en contra de mí. ¿Y tú estás completamente seguro que Estrella no diría nada? Bueno, no hay manera de comprobar que yo no estaba en Venezuela. Como siempre tú tienes toda la razón. No hay forma de comprobarlo, Horacio. No tienes ningún problema. Pero, ni si Estrella me acusara.
No es necesario, Horacio. Ella no puede hacerlo. Además, es tu palabra contra la de ella. Ningún tribunal del mundo te podrá culpar del secuestro de Cara Sucia. ¿Cara Sucia? ¿Quién se llama así? Para mí existe una sola mujer. Y esa mujer se llama Estrella. Estrella. ¡Oli! ¡Shh! Chico, cállate, Karina está durmiendo, dale. Ah, ¿ya regresó a la clínica? Sí, sí. Y de aquí se va a Miami. Tú sabes que no regresa más al centro de rehabilitación. ¿Pero tú crees de verdad que va a superar todo, chico? Bueno, mira, yo no sé, Miguel Ángel, pero está muy bien ahorita. ¿Y tú? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué se supo de Estrellita? Estrellita apareció. ¿Sí? ¿Y dónde? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, apareció y donde menos podíamos imaginarnos que estaba. Bueno, pero... Y todo ese tiempo ahí, chico, y casi nos mordía. ¿Y dónde estaba? En casa de Horacio González. ¿Estrellita en casa de papá? Sí. Mire, yo no sé cómo lo hizo, ¿ok? Pero es que, mira, yo lo sabía. Ese viaje de reconciliación con mamá no podía ser, chico. Y si Horacio estaba con Estrellita secuestrada, entonces mamá... Mamá debe estar en otra parte, pues. Mira, todo se trataba de un engaño. Una coartada, ¿entiendes? Pero yo mañana mismo pongo la denuncia, ¿ok? Por secuestro. El de Estrellita y el de mamá, ¿ok? Sea como sea, mamá va a tener que aparecer. Y por eso no lo mato, ¿ok? Para que no le haga daño a mamá. Porque te juro que lo único que deseo yo es matarlo. Metiéndole 4 tiros si es preciso, ¿entiendes? Pero quitándole el chaleco antibalas antes, ¿entiendes? Ni se te ocurra ponerle un dedo encima, papá. Mira. ¿Estás bien? Debiste haber pasado momentos terribles, Estrella. No sabes cuán desesperado estaba porque no podía hacer nada. Y todavía no sé cómo te encontraron porque la policía solo tenía la pista de la camioneta, pero estaba muy lejos de acá. Sí. Bueno, todo el tiempo estuve en la casa de enfrente. Fueron momentos terribles. Me sentí muy desesperada, José Gregorio. Ese hombre está totalmente loco, desquiciado, demente. Dios gracias, bueno, pude escaparme, salir al techo y bueno, Miguel Ángel me rescató. Miguel Ángel. Me hubiese gustado haber estado en su lugar. Te repito que no sabes cuán desesperado estaba de no poder hacer algo para estar a tu lado, para encontrarte. Bueno, José Gregorio, ya todo pasó, yo sé. Yo sé cuáles debieron haber sido tus intenciones, pero lo bueno es que ya estoy aquí. Sí. Te confieso que me daba miedo pensar de que cuando regresaras no quisiera continuar con lo nuestro. Bueno, no veo por qué no. Tú y yo estamos casados y no hay ninguna razón para que tú y yo nos separemos, ¿verdad? Sí. En realidad, yo ahorita te necesito junto a mí, apoyándome, queriéndome. Estoy muy al tanto y muy consciente que Horacio González no ha desaparecido de mi vida. Y en realidad, no quisiera que nunca se repitiera, bueno, una experiencia como la que acabo de pasar. Ese hombre está obsesionado, totalmente demente, y tengo miedo. ¿Y Miguel Ángel? Sé sincera conmigo, Estrella. Miguel Ángel acaba de salvarte la vida. Y seguro tú ahora... Ahora nada. Nada, José Gregorio. Miguel Ángel forma parte de ese pasado, de esas cosas que quisiera olvidar. José Gregorio, yo quiero comenzar de nuevo junto a ti, tener una vida llena, feliz, para mis hijos y para mí. Te voy a dar todo eso y más. Porque te amo con el alma. Voy a dar todo para hacerte feliz.
Ah. Hola. Mira, estrellita, yo moví mi infancia allá arriba con la virgencita para que regresaras pronto y que esos hombres que te llevaron no te hicieran nada malo. Sí. ¿Tenías miedo, mamá? Sí. Sí. Yo también tenía miedo. Mucho miedo, pero ya estoy aquí, mi reina. Pero gracias a Dios y a la Virgen, está fuera de peligro, mi amor. Sí. Y lo más importante, estás bien. ¿Verdad, mi amor? ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, señora Beatriz. Y muy feliz, bueno, de estar aquí otra vez con todos ustedes. Estrellita, prométeme que no te vas a ir otra vez, ¿verdad? ¿Verdad que te vas a quedar otra vez aquí con nosotros y no nos vas a dejar otra vez solita? ¿Verdad que me lo vas a prometer? Se melodía sangre, tu nombre penetró en mis sentidos y se metió. Ay, Liana, tú no sabes a alegría que eu tenho. Ai, graças a Deus, a Nossa Senhora de Fátima, a Estrellita já apareceu. Está salva, já está em sua casa. Ai, te juro, amanhã, na primeira hora, vou visitá-la. Que te parece? Que bueno. La verdad es que me alegro por ella, pero ya me estaba acostumbrando a la idea que no estuviera atravesada entre Agustín y yo. ¿Qué tal? Filho. Filho, te tenho uma grande notícia. Mas cambia essa cara, filho. A Estrellita apareceu, já está em casa. Já chegou, está sana e salva, filho. Mas o que é isto? O que te passa, filho? Por que estás assim? Não te importa? Não te interessa? O que passa? Eu sabia isso, mamá. Eu cheguei justamente quando o imbécil de Miguel Ángel havia rescatado. Y como siempre, yo estaba sobrando. Como siempre, no soy necesario en la vida de Estrellita. Como siempre, estoy de más. ¿Qué te digo, Tony? Ese tipo es un asesino. Mató a Estrella, la mamá de Estrellita. Luego mandó a matar a Leonardo Montenegro, su papá. Luego la secuestra. Ese tipo lo que merece es que se pudra en una cárcel, ¿entiendes? Ese tipo es mi papá. Ese tipo es una persona enferma. Ese tipo ha hecho cosas, Miguel Ángel, que una persona normal no habría hecho. Mira, yo no te entiendo sinceramente. De pronto te conviertes en el abogado del diablo. Bueno, sí. Velo así. Soy el abogado del diablo, pero resulta que ese diablo es mi papá. A ti no te importa, claro, porque ya no es tu padre y listo. Pero Miguel Ángel, yo soy su único hijo, ¿me entiendes? Y mi deber no es señalarlo como un criminal. Mi deber es defenderlo. Mira, déjame decirte, estás defendiendo a un criminal. Bueno, ¿y qué importa, chico? Horacio González no le pidió la vida que lo volviera loco, ¿me entiendes? Y mi deber como hijo es defenderlo. Mi deber como hijo es tratar de que él se meta en un tratamiento psicológico. Ese es mi deber y más nada. Mira, yo nunca voy a poder entenderlo así, ¿ok? Yo quiero a Horacio donde no pueda hacerle más daño a más nadie, ¿ok? Incluso a mamá, Tony. A mamá. Porque si Horacio no está de luna de miel en Nueva York, dudo que mamá sí esté, ¿entiendes? Eso sí es verdad. A mí también me preocupa mi mamá. Miguel Ángel. Tony. Pobrecita Karina. Mis hijos. Mis hijos. Ay, si ustedes supieran cómo y cuánto estoy pasando. Ay, por Dios. Por Dios, sáquenme de aquí. ¡Sí! ¡Loca! ¡Sáquenme de aquí! ¡Quítenme esto! Bueno, José Gregorio, me gustaría agilizar todo el proceso de adopción para que, bueno,
Evita esté legalmente conmigo y pueda venir a vivir a esta casa. ¿A esta casa? Sí. Pero ¿y nosotros, Estrella? Habíamos quedado en que íbamos a vivir con mamá, ¿no? No quiero dejarla sola. ¿Pero quién te dice que la vamos a dejar sola, ¿eh? Ella, al igual que tú, quisiera que vinieran a vivir para acá. Bueno, junto con Evita y con los morochos, aquí hay mucho espacio, está el jardín. Gracias, gracias, hija. Gracias por tenerle consideración a esta vieja. Por favor, señora Beatriz, ninguna vieja. Usted es la mamá de José Gregorio y es mi suegra. Además, usted está incluida en todos nuestros planes y es parte de la familia. ¿Y ella va a ser mi abuelita? Exactamente, Evita. Tendrás a la mejor de las abuelas y a la más hermosa e increíble de todas las mamás. La verdad, Evita, que tienes una gran suerte, ¿no? Bueno, y aquí entre nos, yo también. En realidad, aquí la más afortunada de todos soy yo. Justamente en el momento en que pensé que iba a estar sola, que todo el mundo me falló. Bueno, aparecieron ustedes como por arte de magia y han llenado mi vida de felicidad, de alegría. Yo deseo, sobre todas las cosas, poder olvidar ese pasado que tanto me molesta, que me atormenta, y poder comenzar de nuevo con todos ustedes, formando una familia, esa familia que nunca tuve. ¿Y es verdad que tuviste a Estrellita caminando por el techo de la casa del hombre ese? ¡Sí, pana! ¡Yo ¿Sí? mi tica! Sí, yo la vi, yo la reconocí. Ay, no. Es que esta cabeza me está dando vueltas y vueltas y vueltas. Tengo un montón de cosas aquí, ¿vale? Pero es que no la puedo ordenar, ¿tú ves? Eso no es lo que pasa, pana. Pobre muchacha. Y no, ahora está secuestrada por el padre del hombre de Ike, del cual está enamorada. La verdad que ese hombre no tiene perdón de Dios. No, y si ese tal Horacio González, ahora resulta que el que mandó a secuestrar a Estrellita no es el papá del muchacho. Ah, no. No, señor. No, yo la verdad que no entiendo nada, mía. Que si es el papá, que si no es el papá, que si es el resentido, que si es el, que si no es, que si es el papá, que si no es el papá, que si es el secuestrador, que si no. No entiendo, bueno, no entiendo ni pío, pues. Pero yo voy a recordar, porque a mí algo me dice, ¿vale? Que yo puedo, bueno, yo puedo recordar y imaginar, bueno, más de lo que se puede imaginar, pana. A mí me dice que aquí en esta cabeza hay, bueno, datos y datos importantes, pues, que tienen que ver directamente con la muchacha esa, con la tal Estrellita. Mira, aquí ya se acabó todo, ¿viste? Hay que cerrar el negocio. No, cerrar el negocio sí, no. Tranquila, que mañana te va a faltar cabeza y cuerpo pa el ratón que te viene. Que siga la fiesta, que siga la fiesta y rocola. Yo... ¿Vas a seguir con eso, chica? Yo quiero otro trago. No, yo necesito otro trago, ¿te entiendes? Otro trago, doble. Este era el seco. Pero bueno, Camila. Yo tengo mucho, mucho dolor que voy a ir esta noche. Está trágico otra vez, capitana. ¿Qué pasó? Entonces, si tú no me das un trago, yo nada tengo que hacer aquí. Yo me voy a otro lado. Como que dice la canción. Ah, no, vamos a escuchar música mejor. Vamos a escuchar que suene Juan Gabriel y Concha Valdés. Pero Concha sin cólera, porque ahora no es cólera, viene en Concha, no hay. No, chica. Tú y los chistes malos y Cantinflas son los tres igualitos. ¿Me da otro trago? Que no hay, chica. Hay botella. Ay, mira. ¿No me vas a poner Juan Gabriel? No, vale, qué bueno. Nada llorona, tú también. Entonces, ya. Y rodar. Yo voy a escuchar música, a buscar fiesta y rock and roll. Y rodar. No puedo abrir la puerta. Y rodar. Ven acá. Tremenda curda que agarró. Lo menos que se barranca por
Por ese cal... Por ese calero. Hasta paralítica, bro. Así va, va a unirse a la vieja, ¿cómo que se llama? Coralia, la cacatúa, que va a hacer un maratón de silla de rueda. Seremos adelante, una antología de caricias, de lo mejor de la primera. Seremos adelante, una antología de caricias. Cónchale, chica, me asustaste. Mira, estas no son horas de llegar acá, ¿oíste? Mira, es muy peligroso andar por el barrio a estas horas de la noche. No, peligroso. Peligroso es el que se me atraviese ahorita, pues. Le parto la cabeza en tres. Porque estoy desde las 5 de la mañana caminando por ahí, viendo a ver qué voy a hacer yo con mi vida, chica. ¿Qué soluciono en esta confusión que tengo en la cabeza? Estrellita, ¿verdad? Las vecinas me contaron que apareció. Sí, y menos mal que apareció. Porque ya los morochitos la estaban extrañando y... Y bueno, yo no quiero mal para ella, yo nunca he querido mal para ella, pero... ¿Qué fue, madrina? Entre nosotras ya... Ya nada es igual, pues. Ya todo se acabó. Bueno, pero tú sabías el riesgo que corrías cuando te fijaste en Miguel Ángel. Yo sé, madrina. Yo sé que hay un millón de tipos en el mundo y que yo me fijé en el que no era. ¿Pero qué quieres tú? Ah, eso es una cosa que yo tengo por dentro, chica, que va a seguir latiendo y que si no sigue latiendo, más bien me muero. Entonces, ¿qué piensas hacer? Nada. Fíjate que no voy a hacer nada. Nada, absolutamente nada. No me voy a interponer, ni me voy a enrollar la vida, ni nada. Pero sí te puedo decir una cosa. Esto que yo siento por dentro va a seguir latiendo igualito. Ay, pero tú estás muy deprimida, Deyanira. Estás muy mal. Bueno, pero ¿qué te pasa? O sea, parece que te parece poco. ¿Ah? O sea, mi amiga, mi pana, mi hermana... O sea, yo la conozco a toda la vida. No me quiere ver ni en pintura. Ah, que no me soporte en su casa. De que a mí se me ocurrió la buenísima idea de enamorarme del marido de ella. Ah, o sea, ¿te parece poco? Ay, pero Deyanira, no te dejes por vencida. Mira, mi amor, usted es una muchacha con mucho carisma, con mucho sabor. Ah, usted se puede levantar cualquiera por ahí. Así que, mire, si a usted le gusta ese muchacho, luche por él, conquístelo, pelee. ¿Cómo que pelea? ¿Estás loca? Ay, amiga, ya, yo pienso que esa pelea, no sé, ya está perdida. Pues esa batalla se perdió. ¿Tú sabes qué? Que yo los vi a ellos así, besándose. Y yo me tuve que imaginar, yo me les quedé viendo así. Y yo tuve que imaginar qué es lo que uno siente cuando uno se besa así, porque yo no lo sé. Te lo juro que no. Y mira que yo, bueno, y no lo sé. ¿Ah? Ay, bueno, nada. Yo lo único que metí en la cabeza es que eso... Verdaderamente es un amor. Eso es un amor de verdad. Y bueno, nada sin poder interponer, pues, o sea, y menos yo. Ay, pero se lo estás entregando en bandeja de plata. Porque ella te botó de su casa. Además te demostró que tu amistad no le interesa, además no le importa. Entonces, ¿para qué te vas a sacrificar tú? ¿Mm? Mira, si tú vienes por ahí a llorar, no te voy a recibir, ¿oíste? Tienes la oportunidad de conquistar a ese muchacho, de pelear por él si tanto te gusta. Manuel, mañana se van a mudar a esta casa la mamá de José Gregorio y la criaturita que está jugando en el jardín. Mande a arreglar los cuartos que estén más cómodos. Mañana ellos serán parte de esta casa y de esta familia. Señora Coralia, el señor José Gregorio se viene a vivir a esta casa. No seas imprudente. Ese señor es ahora el esposo de Estrellita y hay que respetarlo como a tal. Coralia, ¿qué tal? ¿Dónde está Estrellita? Quiero hablar con ella. Pero, ¿desde cuándo estás aquí? ¿Capturaron a tu padre? En primer lugar, ese no es mi papá. Y es bueno que ya usted se entere que así lo es. Y Estrellita va a tener que quererlo, aunque no quiera. Y bueno, con respecto a eso, bueno, no lo pudimos atrapar. Se dio la fuga. Pero ya pusieron la denuncia. Tú me vas a perdonar, pero ese es un peligro suelto. Es un criminal, perdóname, pero...
Más que eso, tiene que ser un enfermo mental. Es que tiene que estar mal de la cabeza para hacer todo lo que le hizo Estrellita. Bueno, y ella ahora va a tener que entender que Horacio González no se va a poder interponer en nuestras vidas. Y ahora yo, que sé que no es mi padre, pues no voy a renunciar a ella. No, Coralia, porque yo la amo. Y ella se va a tener que enterar. Espera, Miguel Ángel. ¿Qué vas a hacer? ¿Quién es este hombre? ¿Cómo se atreve a hablar así de la esposa de mi hijo? Coralia. Coralia, ¿quién es este señor? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que pretende? Espera, Miguel Ángel. ¿A dónde vas? Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿quién es este hombre? ¿Ah? ¿Qué es lo que quiere con Estrellita? Anda, dime, ¿quién es él? Parece que ya todo está tomando su cauce. Mamá y Evita están muy contentas de venirse a vivir para acá. Sí. En realidad hay que agilizar todo el proceso de adopción. Bueno, yo no quisiera tener problemas legales más adelante. Tú sabes que el permiso que nos dio el instituto es temporal. Y yo quiero que Evita venga a vivir aquí para siempre. Ya, ya no te preocupes. Deja todo eso de mi parte, ¿sí? Ya verás que todo va a salir como lo planeamos. Sí. Y te vas a dar cuenta de que todo ese mal momento que vivimos va a ser cosa del pasado y va a quedar en el olvido. Tengo tanto miedo. Tanto miedo, José Gregorio. Ese hombre está totalmente loco. Desquiciado, obsesionado. Bueno, temo mucho que trates de hacerme daño otra vez. Ay, amor, ya. Yo no voy a dejar que nada malo te pase. Y ese hombre no se va a poder acercar hasta ti porque yo no lo voy a permitir. Confía en mí. Yo estoy aquí para cuidarte. Y nunca más podrán hacerte daño. Haría cualquier cosa por olvidar todas las cosas que me ha hecho, todo el daño que me ha hecho. Ni todos los años del mundo podrán borrar esto que yo siento aquí, este dolor. Ya, mi amor, olvida todo eso ya. Olvida todo ese pasado. Yo voy a hacer de que aparezca de nuevo una sonrisa en tus labios. Te voy a hacer feliz. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué haces aquí? ¿Con qué derecho entras así al cuarto de Estrella? O mejor dicho, al cuarto de mi esposa. Te amo, Estrellita. Te amo. Que nunca vas a ser para mí. De acuerdo. Pero me cansé, ¿oíste? No voy a seguir haciendo papel de imbécil, ¿me oíste? Ahora todo el mundo va a conocer a Agustín Dos Santos. Ya lo verás, Estrellita. Está abierto. Pase si le da la gana, ¿ok? No me importa. No me importa nada. ¿Qué hubo? ¿Se puede sacar si estoy en el suelo, chico? ¿El suelo? Yo siempre estaba en el suelo, Deyanira. Pero de aquí me voy a parar, ya lo verás. ¿Y aquí está de tu visita, Deyanira? Bueno, que bueno, Estrellita me botó en su casa y... Y bueno, ella dice que yo la traicioné. Y que ella no quiere saber nada de mí y que ya no vamos a ser más hermanas ni nada. Y bueno, no sé, yo quería hablar con alguien y me pareció que podía venir a hablar contigo, pues. ¿Quién mejor que tú? Acuérdate aquí, ven.
Vamos a hablar. Ven acá, vale, acuéstate. ¿Ves? Así hablamos mejor. Ahora estamos en iguales condiciones. Bueno, no, yo estoy peor. Tomas a Miguel Ángel y él está libre. Tiene más posibilidades. En cambio, llamo a Estrellita y ella se casó con el imbécil ese del profesor. Ay. Mira. ¿Tú sabes qué? Que yo estoy enamorada de Miguel Ángel. Pero yo sé que él no es para mí, pues. Y de que ellos son el uno para el otro y que... Y que bueno, que Estrellita lo ama y él también la ama a ella y yo no me voy a interponer, ¿vale? Yo voy a dejar que eso corra y bueno, si ellos están unidos, pues yo no puedo hacer nada. Ay, vale, no seas tonta. Piensa en ti, ¿ok? ¿No me dijiste que ella te botó de su casa? Entonces no te considera ni su amiga, ni su hermana, ni nada. Piensa en ti. Sí, es mi hermana y no seas exagerado. Ella es una gran egoísta, más nada. No digas eso de Estrellita porque ella no es egoísta nada. ¡Claro que es! ¿No se casó con José Gregorio? Bueno, entonces que no ama a Miguel Ángel. Que lo deje libre para ti, ¿ok? No te sientas culpable por nada. ¿De qué eres culpable? ¿De amarlo? Claro que es egoísta. No me hizo esto. Mira cómo estoy en el piso, como un perro. Pero de aquí me voy a parar, ¿sabes, Deyanira? Yo voy a llevar a Estrellita a la más grande de las ruinas. No la voy a dejar gozar ni un solo centavo de lo que le pertenece. Y si es posible, Deyanira, hasta la botó de su casa. Bueno, no era mi intención molestar a la feliz pareja de recién casados, ¿no? Pero bueno, yo vengo para algo mucho más importante. Mira, a mí no me interesa lo que hayas venido. Si tú quieres hablar con Estrella, puedes hacerlo en la sala. Y bueno, sí, estoy agradecido de que la hayas rescatado. Pero déjame decirte que de mañana me vengo a vivir para acá. Y no quisiera tener contigo momentos como este otra vez. No, sí, yo comprendo perfectamente. Y además, yo respeto tu posición, sinceramente. Pero no olvides que aunque vengas a vivir a esta casa, aquí están mis hijos. Y yo no pienso renunciar a verlos. Pero en eso estamos claros, ese no es el problema. Pero como te dije una vez, no quiero que utilices ese tema como excusa. No, estás equivocado. Mis hijos no son excusa de nada. Y si Estrellita ya tomó su decisión, a pesar de que la verdad ya está sobre la mesa entre nosotros, está bien. Mira, yo no pienso intervenir en la vida de ustedes. De ninguna manera. Miguel Ángel. Nada ha cambiado. ¿Entiendes? Nada ha cambiado. Todo sigue exactamente igual. Yo también te agradezco mucho lo que hiciste por mí. Pero pasado es pasado y no se borra así como así, ¿entiendes? Yo no sé por qué tú te empeñas en decir que, bueno, que las cosas son diferentes cuando no lo son. Porque tú no has querido. Porque estás empeñada en negarte a ti misma la oportunidad de ser feliz. Pero bueno, yo no vine realmente a hablar de eso. Además, ya, por favor, ya yo me di cuenta que no vale la pena. Yo vine a hablarte sobre Horacio González. ¿Sí? Sí. ¿Qué han sabido de él? ¿Lo han atrapado? Bueno, él se dio a la fuga, ¿no? Y ni Tony ni yo hemos querido hacer la denuncia. Horacio es un pobre elemento, es un loco que necesita ayuda psiquiátrica. Y por más que sea, pues, el padre de Tony y de Karina. En realidad no quiero tocar más ese tema, ¿entiendes? No me interesa. Y muy bien, bueno, si lo que me quieres decir es que piensas que no deben meterlo preso, pues está bien. Aunque en realidad yo opino lo contrario. Yo pienso que un hombre, bueno, que está en su estado, loco, puede ser muy peligroso y a mí en realidad me da mucho miedo que vuelva a tratar de hacerme daño. Yo pienso que tiene que seguirle la pista. Ese hombre no puede andar por allí tan tranquilo. Tiene que pagar por todos los crímenes que ha cometido. Especialmente por el daño que le hizo Estrella. Bueno, Miguel Ángel, no tienes por qué preocuparte. En realidad, yo creo que el propio castigo que él se merece, bueno, se lo está dando él mismo. La demencia que tiene lo llevará a su destrucción. Si tú no quieres que, bueno, que yo lo denuncie, está bien. Dejemos que Dios y la vida se encargue de hacerle pagar todo lo que me ha hecho. Te lo agradezco.
Disculpen de nuevo la interrupción, pero no. Buenas noches, ¿ok? Y bueno, pueden seguir en lo que estaban, no hay problema. Hacer que Estrellita llore un siglo, miles de siglos. Y cuando venga a pedirme perdón, va a ser demasiado tarde, Yanira. Tú no le puedes hacer eso a ella. Tú no le puedes hacer eso a ¿por qué no? ¡Una! Le voy a hacer una a cambio de todas las que ella me hizo a mí. Mira cómo estoy en el piso, como un perro. Bueno, pero es que tú no la puedes culpar de que ella no esté enamorada de ti. Además, ¿qué es eso? El amor no se compra, mi amor, ni se fabrica. Eso se siente por dentro, ¿viste? Yo siento amor por ella. Y ella pudo sentirlo por mí. No se casó con ese imbécil que apenas conoce. Por lo menos yo la conozco de toda la vida. Me haces el favor. A mí me parece que tú debieras tomar otra actitud. Ay. Devuélvele sus reales, pan. Devuélvele sus reales. Ponte chévere con ella. Además, si a ti no te acuerdas, si a ti la cabeza no te da, tú te tienes que acordar que el papá de ella hizo mucho por ti. ¿Oíste? Y que te sacó de la cárcel. Y de que te hizo un tipo decente como el que eres ahora. Tocaste el botón que no te convenía, ¿oíste? No te convenía, te vas de mi casa ya. ¡Suéltame! ¡Fuera de mi casa! ¡Suéltame! ¡Te vas de mi casa ya! ¿Sabes lo que pasa? No me interesa hablar contigo, no me interesan tus problemas. ¡Fuera de mi casa! ¡Vete ya de Yanira! ¡No te quiero ver más nunca! Bueno, está bien. Yo pensaba que yo estaba mal. Pero no, no estoy nada mal. Comparado contigo, tú lo que te has hecho es una basura, chico. Claro que vete de mi casa. Claro que me voy. No me importa lo que digas, no me importa lo que pienses. No me importa que todos estén desacuerdo conmigo, no me importa nada. Estrellita me las tiene que pagar. ¡Me las tiene que pagar! Ella va a conocer al nuevo Agustín Dos Santos. Ya lo verá. Mire, mijo, Deyanira salió hace 15 minutos. Yo pensé que estaba con usted. Sí, claro. Usted como que tiene problemas, ¿no? Porque tiene una cara de enrollado. Ah, ¿quién no los tiene hoy en día? Bueno, está bien, cuando regrese de Yanira, dígale que yo estuve por aquí, ¿ok? Uh-huh. Y lo que yo le voy a decir a usted es lo siguiente, ¿sabe? Déjela tranquila. Déjele su existencia en paz. Porque ustedes los hombres son como las abejas. Mucha miel, ¿ah? Pero luego pinchan, meten el veneno y una se queda con el cuerpo hinchado. No, un momento, que yo no soy ese tipo de hombre. Uh-huh. Discúlpeme. Deyanira para mí es una tremenda amiga, ¿ok? Ah, pero para usted es una tremenda amiga. Pero para ella, usted es el hombre que ella ama. Grande. Sinceramente no. Ah, sinceramente no. Que ha sido un día de muchas emociones, así que es mejor que descanses y te acuestes tranquila. Mañana temprano vengo con mi mamá y mi Evita para que se instalen acá. Está bien. Sí. Buenas noches, José Vigor. Buenas noches. ¿No quieres que te acompañe esta noche? No. En realidad hay muchas cosas que, bueno, tengo que pensar. Me siento todavía algo mal, bueno, por todas las cosas que me pasaron allá en casa de Horacio González. Y quisiera reflexionar. Pero tiene que ver con nosotros. ¿Qué es lo que te pasa? Dímelo sin miedo, ¿eh? ¿Se trata de Miguel Ángel? No, él... Él quedó atrás. Ya... Bueno, ya lo único que me interesa es mi futuro junto a ti. Él ya no existe. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Dios mío. ¿Cómo hago para olvidarlo? José Gregorio se merece un amor sincero. De verdad. Pero si me estoy equivocando otra vez. ¿Mm?
Si de verdad Miguel Ángel no es hijo de Horacio González. Dime qué es lo que me vas a decir, porque estoy muy cansada. Pero tú siempre has tenido tiempo para mí, ¿no? Yo necesito hablar contigo. Con mi amiga, que eres tú. ¿Qué es lo que me viniste a contar, mijo? ¿Lo que sentiste allá en el ático cuando te estabas cayendo a besos con Estrellita? ¿Eso es lo que me vienes a contar? Pues yo quiero que sepas una cosita. Que yo soy de carne y hueso, aquí donde me ves, ¿ves? De que la de Yanira pana, la de Yanira que, bueno, que ayuda a todo el mundo, la saca rollo de todo el mundo, la buena nota, ya bajó la Santa María, mi vieja. No hables así, por favor. Mira, tú te mereces todo, más que nadie. Tú, de Yanira, tú eres una mujer muy especial, aunque no lo creas. Yo te admiro mucho. Me parece. De verdad, tú eres una mujer fuera de serie, eres una gran amiga. ¿Y de qué vale ser fuera de serie? ¿De qué vale ser buena amiga? Si uno no puede amar, pues, porque no, pues. Entonces yo prefiero, te lo juro, ser una traidora como dice Estrellita, pues. Mira, Estrellita ya eligió su destino, ¿ok? Yo fui para verla y decirle que Horacio está loco y, bueno, que necesita tratamiento psiquiátrico. Y me la encuentro abrazada a su esposo, besándose. Y, o sea... Pero yo no sé cuál es tu rollo, porque tú sabías por dónde ella estaba, ¿ah? A ver. Bueno, es que a mí me dolió mucho ver eso, de verdad. ¿Qué significa me partió eso? El alma. Cuéntame qué significa eso, que entonces el beso de ustedes nada que ver. Tienes razón, chica. Tengo que quitármela de la mente. Es que yo tengo que buscar una mujer noble, buena, que sepa valorar mi amor. No te preocupes. Tú tienes muchas virtudes y tú vas a ver que la vas a encontrar rapidito. Y a ti también, Deyanira. Mira, yo pienso que no debo ir a ninguna parte. Si estás aquí, yo estoy aquí, yo creo que esa mujer puede ser tú. No, creo que estás en loco. Mira, eso no es locura. Tú sabes muy bien que no te lo diría si no supiera que me amas. Sí, tu madrina me lo dijo. No me mires así. Sí. Déjame decirte que mi madrina como que se fumó una lumpia porque no sé dónde lo sacó. No sé dónde sacó ya eso. No, un momentico, tú sabes que no es invento. Yo lo sé. Tú me amas. Y eso me hace feliz. Solo te pido que me dejes amarte como te mereces. Yo tengo uno que te voy a corresponder. ¿Ok? Deyanira, mire, yo no exagero si te digo... Tú eres una mujer nacida para ser amada. Muéstrame el camino, amiga. Muéstrame ese camino. Bajo tu hechizo y tus gemidos exigen.